Seguimos en la Viejoteca de Telemedellín, reitero, también simultáneamente en Telemedellín Radio, en todas las aplicaciones de radio que usted encuentra en su portátil y en su teléfono. Ahí encuentra usted a Telemedellín Radio y a esta hora nos escucha en esa frecuencia. La industria del disco nos dejó conocer damas extraordinarias que siempre han luchado por el bien no solamente de la industria, sino del espectáculo y de las orquestas. Y hoy quiero destacar a una que me acompaña en la noche de hoy, doña Elizabeth López. Yo creo que ha sido la dama que más, a que más eventos ella ha participado y ha visitado. Y qué honor, qué orgullo tenerla acá en la Viejoteca de Telemedellín. Doña Elizabeth, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Usquiano. Bueno, antes de cualquier cosa, yo quiero preguntarle por la salud de Julito. Julio se encuentra mejor, gracias a Dios. Esta semana tuvo un evento muy difícil. Es mi hijo y pues estoy aquí muy contenta de estar representándolo porque él no pudo venir. Pero qué seriedad y responsabilidad la de ustedes, ¿no? Sí, señor, porque trabajamos desde hace muchos años en el ámbito musical, o sea, llevo más de 40 años trabajando por la música, viajando por todo el mundo, y ahora me toca con mi hijo, que es el encargado, el director musical de Latin Brother. La empresa Disco Fuentes le ha dado esta oportunidad de él ser el representante a nivel mundial. Es un joven muy juicioso, responsable, buen músico y también es abogado. Es una maravilla de hijo. Estoy muy orgullosa de él. Le doy gracias a Dios por este hijo tan maravilloso que me ha dado. Pero le faltó algo. Sí, señor. Gran amigo. Gran amigo. Sí, sí, doña, señor. Elizabeth, números telefónicos de Latin Brothers. 317-513-8633. Repitámoslo. Sí, 317-513-8633. Y, Mauro, ¿usted por qué no nos colabora con las redes sociales de Latin Brothers? Claro que sí, la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales. En Facebook estamos como @ Julio Estrada de Latin Brothers y en Instagram estamos como The Latin Brothers Oficial. Yo a usted no le vuelvo a dar papaya, qué voz de locutor tan berraca la que tiene. Señoras y señores, gracias, doña Elizabeth. Quiero darle un saludo también a Disco Fuentes, al señor Mario Ruiz, a su esposa, a la señora Rosario Fuentes, a todos los de Fuentes, Tony Peñarredonda y Ángel Villanueva. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Ellos los bendiga. Ellos son bellas personas, indiscutiblemente.